En un nuevo giro en las investigaciones vinculadas a Andrés Hurtado, ha salido a la luz un audio que involucraría a la exfiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta en presuntos actos de encubrimiento a favor de Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido liderado por Keiko Fujimori. La fiscalía ha transcrito un audio que pertenece a la fiscal Elizabeth Peralta, la fiscal de lavado de activos que terminó siendo acusada. Ponemos a toda pantalla, por favor. Bueno, no hay manera de que yo lea esto a mi edad, así que me voy a acercar a la pantalla. Este es un audio entre Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, y la fiscal Peralta. El diálogo que involucra a Peralta incluye detalles sobre cómo la exfiscal le promete archivar el caso de Ramírez, lo que ha generado una nueva ola de críticas. Según se escucha, Peralta asegura que podría gestionar el archivo del caso de Ramírez, lo que ha sido interpretado como un intento de proteger al exsecretario del partido de posibles implicaciones legales. Dice más o menos lo siguiente, arriba dice, a este chico Joaquín Ramírez, tengo entendido, pero no saben nada que soy familiar, tengo entendido que ese caso va a pasar a tu mano. Sí, dice la voz femenina, que evidentemente es la señora Peralta. Doctora, ¿usted puede ayudar ahí? Sí, puedo. Sí, doctora, se le puede ayudar, dice la fiscal, pero escúchame, justo quiero hablar mañana con Tania Liñán porque quieren juntarlo todo y no conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán porque ella tiene lo de Keiko, que mate de una vez eso porque quieren juntarlo todo. Pero ¿cuál es la ventaja de Keiko? Que la Keiko no es nada en el partido, es solamente la candidata. La Keiko no es nada. O sea, está libre de polvo y paja, dice la voz masculina. La Keiko, vaya manera absolutamente grosera de referirse a las personas. La Keiko tiene una especie de terreno que ha adquirido el marido. La otra vez la llamé a la tía porque la tía es jodida. Y le dije, ¿a qué hora le has citado a ese chico? Lo he visto a las 9 de la mañana y he vuelto a pasar a las 8 de la noche y lo tienes parado. ¿A qué hora lo has citado? Entonces, de una vez, hazlo pasar, etcétera, etcétera. Vámonos a la parte final donde dice, entonces, doctora, ¿sí le puede ayudar a Joaquín? Por supuesto, claro. ¿Cómo sería, doctora? No, no te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Ayudar qué significa, doctora? Archivar. Y la voz femenina de la doctora Peralta dice archivar. Esta nueva revelación ha generado un fuerte revuelo en el escenario político, con diversos sectores denunciando la presunta influencia de Fuerza Popular en el Poder Judicial. Las reacciones no se han hecho esperar, y aunque Ramírez y Peralta no han emitido declaraciones formales, el caso añade más incertidumbre al panorama político, que ya enfrenta cuestionamientos por supuestas prácticas irregulares. Bueno, una vez más termina Fuerza Popular enredada en este entuerto, ¿no? Estaban tardando en acabar metidos en esta colada. Y ya me parecía que algunos políticos se están portando de una manera un poquito sinuosa y un poquito extraña, incluso cuando vienen a este programa, ¿no? ¿No les ha gustado que investigue esto? Hay un sector de la política, el de la derecha, o de la derecha para el medio, pero no es necesariamente la izquierda la que gobierna. Son los partidos que se sienten o se consideran conservadores, se molestan, ¿no? No se incomodan con esta investigación. Y bueno, ya van apareciendo algunos nuevos indicios. ¿Quiénes más están incómodos con esta investigación de Veto a Saber? ¿A quiénes más les friega que estemos desmontando la red de este operador judicial disfrazado de juglar o de polichinela? Bueno, vamos a ir viendo. Por ahora, a Joaquín Ramírez no le está gustando, ¿no? Como ponen en Facebook, a Joaquín Ramírez no le gusta esto. ¿Por qué? Porque ahí está las visitas de Joaquín Ramírez al programa de Chivolín. Vamos a ponerlo a toda pantalla, por favor. Ahí está. ¿Son cuántas visitas en total? Tres visitas en total. Bueno. Otro personaje más. No, la pizarra nos va a quedar chica. Tengo que comprar una más grande.